sin palabras. Excelente. Ahora vamos a dar paso a Jorge, a los expertos. Excelente participación. Claro que, bueno, soy muy franco. Pienso que todavía tienes mucho kilometraje que rodar, ¿no? Y, bueno, llegas a una madurez musical, en realidad. Pero, bueno, estás por muy buen camino. Por otro lado, muy bien y, bueno, tu sonido me gustó mucho más ahora. En realidad, las participaciones anteriores no me agradaron mucho por ese sentido, pero ahora sí, muy bien. Felicitaciones y muy buena la iniciativa del Talkbox. Me recuerda que yo también hice uno y es muy chévere llegar a hacer eso. Ay, muchísimas gracias. Y Mauricio, por favor. Bueno, Adrián, muy bien. Tienes creatividad, iniciativa. Eres un músico con mucha proyección. Lo del Talkbox, muy bueno. Es un Talkbox casero, ¿verdad? ¿O es un Talkbox comprado? ¿Es algo que tú hiciste? No, casero, decimos que mi papá. Muy bien, excelente. Y yo también le estaba pidiendo que me enseñe, por favor, cómo hacer este Talkbox. Muy buena la iniciativa, qué excelente, Adrián. Te felicito, sigue adelante, tienes 14 años. Estudia, por favor, estudia la música, estudia la guitarra y nada más. Te deseo muchísima suerte. Muchísimas gracias, Carlos, por favor. Muy bien, Adrián. Bueno, has desarrollado bien el tema. Un consejo práctico, ¿no? Sinceramente, tienes que estudiar música. No, yo creo que tienes la habilidad innata y no hay que confiarse. No, un músico tiene que ser completo, ¿no? Tiene que lograr todos los ejes, armonías, teorías, las historias, ¿sí? Estudiar el arte en complemento, ¿no? Entonces, adelante, eres un buen muchacho, que tienes 14 años, tienes todo un futuro. Muchísimas gracias. ¿Algo que quieras comentarle a los jueces? No, gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, acompáñanos por allá para continuar.